Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo videíto. Me van a acompañar el día de hoy a una deliciosa aventura. Así como pueden ver, estamos en una refrescante piscina, así que quédense para ver este recorrido. Muy bien, déjenme contarles, amigos míos, queridos, de que nos encontramos en el hermoso departamento de Santa Rosa. Estamos aquí en un refrescante hotel, estamos pasando un tiempo, ¿verdad?, de relax, relajarnos. Estamos empezando año, entonces queremos empezarlo bien. También nos gustaría saber cómo están ustedes, cómo pasaron la Navidad, el Año Nuevo con su familia, o si no pudieron estar con su familia y están un poco distanciados. Miren, ahí hay una amiga que está en la piscina. Aquí hay varias personas disfrutando y relajándose un poquito, ¿verdad? Entonces, pues quisimos aprovechar también este momento que estamos usando acá en familia para relajarnos y para mostrarles a ustedes que lo rico que la estamos pasando en este hotel y en esta deliciosa piscina. Déjenme contarles que ya fuimos al mar. No grabamos esa parte porque ya hemos grabado varios videos allá en el mar, pero más tarde vamos a volver para ver la caída del sol y ahí sí les vamos a grabar. Y también déjenme contarles que pasamos por el mercadito de acá y miren lo que me hice. Ignoren mis uñas. Miren, no les voy a enseñar mis uñas porque están espantosamente horribles. No me las he arreglado. Pero miren acá. Me hice este tatuaje temporal con henna. Lo hacen acá. Me costó 25 quetzales. Nada más, ya una vez me lo había hecho en Panajachel, que me quedó divino, me encantó. Este la verdad no me encantó tanto como el primero, el que me hice en Pana, pero también está muy bonito. Miren cómo estoy ya toda colorada, toda quemada. Pero estamos contentos, disfrutando. Allá a lo lejos se mira Chiqui, se mira mi mami. Chiqui me hizo que le fuera a comprar un flotador. Entonces tuvimos que, ya habíamos venido, volvimos a ir y volvimos a regresar. Entonces ahí están, miren, ahí están las chicas flotando. Por allá está mi mamá. Por acá está Rachel. Y por este lado está Josie. ¡Hola! Nos falta Omar y Brittany, pero ellos fueron a comprar un flotador también para Brittany. Y pues mi papá, que no pudo venir en esta ocasión con nosotros, solo él nos hace falta y ahí estamos todos completitos por acá. Así que vamos a seguir mostrándoles un poquito sobre este hotel más adelante. Así que no se pierdan de lo que viene. Las chicas están haciendo una competencia. Haciendo una competencia, la que llegue primero se va a llevar un premio ya ahorita que vayamos al mar. Brittany va ganando. ¡Vamos, chicas! ¡Pilas! ¡Se ganan un premio! Brittany fue la ganadora, miren, ella logró nadar hasta la meta, era allá. Vamos a ver cómo les va en esta otra competencia. ¡Vamos, chicas! ¡Chicas! 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 ¡Vamos!
tus piernitas. Como que vas corriendo, como que vas corriendo. Llega a la meta. Voy a mostrar un poquito sobre este hotel. Vamos a subir este puentecito, miren qué precioso se ve. Ahí están todas las habitaciones de los huéspedes, las personas que se van a quedar acá hospedadas. Dichosos, nosotros no nos vamos a quedar en esta ocasión, solo venimos de ida y vuelta, pero miren qué bonito. Ahí están todas las habitaciones enumeradas. Las palmeritas preciosas que no pueden faltar en las playas. Y acá está el parqueo. Vean, ahí están los carritos esperando a sus dueños. La verdad que el hotel es pequeño, pero está muy bonito. Esta sería la parte de atrás. Esta es la otra parte de la piscina. Luego está el puentecito este bonito. Y de este lado pues tenemos la otra mitad del hotel. Esta es la piscina de grandes, sí es bien grande. Allá al fondo podemos observar la piscina de pequeños. Esa sí es bien pequeña, porque es para los niños. Vean acá, la piscina tiene como una mallita que increíblemente como cubre esto del sol, ¿verdad? Porque a veces el sol ya en la tardecita o a mediodía más que todo ya se pone como bien, bien caliente, ya quema demasiado, ya se pone demasiado brusco el sol. Muy pesado sería la palabra correcta. Se pone muy pesado. Pero esa mallita nos ayuda bastante para no quemarnos tanto y seguir disfrutando de este lugar. Ya en un momento nos vamos a ir a la playa porque queremos ver el atardecer. Vean, ahorita el sol ya, vamos a ver, el sol ya se está, ya va a empezar a bajar. Entonces lo queremos ir a verlo allá en la playa, ¿verdad? Entonces por eso venimos ahorita a aprovechar un poquito de la piscina. Tenemos la piscina solo para nosotros. Ahí está Josie, mi mamá, Rachel, Brittany, Chiqui, Omar. Y mi sobrinita bebé, que está en el carruaje, está bien dormidita, ¿verdad? Se relajó bastante porque ella también se metió al mar. Entonces vamos a seguirles mostrando a continuación allá en el mar. Muy bien, como les comentamos, ya nos dirigimos ahorita a la playa. Ya está súper tranquilo. A mediodía que vinimos sí había bastante gente y acá se podía apreciar pues el montón, ¿verdad? La montonazón y eso. Pero ahorita, miren este atardecer tan delicioso, ese solito. Allá en la capital hay muchísimo frío, entonces aquí que es caliente, ahorita está así bien fresco, no está el sol que irrita y uno se siente ya todo frustrado de tanto calor, para nada. Ahorita está riquísima, riquísima la tarde. Esto es lo malo del ser humano, de todos los seres humanos. Porque vean toda la basura que dejaron en la playa. O sea, no solo uno, pues debe, pienso yo que debería de valorar y cuidar lo que tenemos acá hermoso en nuestro país. No como para, no solo nos venimos a relajar al mar, a pasar un buen momento en familia, sino que le pagamos a nuestras playas de esta forma, dejando toda la basura tirada. Realmente esto sí es muy, muy lamentable, de como seres humanos seamos así, seamos tan malagradecidos con la naturaleza y tan descuidados con lo que tenemos, ¿verdad? Porque realmente como chapines esto es nuestro, esto nos pertenece, por lo tanto deberíamos de cuidarlo muy, muy bien, pero al contrario, ¿verdad? Nos dedicamos a destruirlo. Pero después sí nos andamos quejando de que no tenemos nada turístico, de que lo poco que hay está todo feo. Pero nosotros no ponemos nuestro granito de arena para poder cambiar esto y cuidar lo que tenemos. Así que por favor, todos cuiden sus lugares turísticos, cuiden sus playas, cuiden sus monumentos, cuiden sus bosques, cuiden todo. Guárdenlo todo de basura
lleven la basura de regreso a sus casas, en su basurero lo pueden echar, si pagan basura, pues ahí se va, ¿verdad? Pero no lo dejen en las playas ni en ningún otro lugar donde no pertenezca la basura. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero contarles que el día de hoy voy a vivir una experiencia única para mí, porque yo nunca había visto lo que es un atardecer o bien un amanecer en la playa. Pero el día de hoy, solo por mí, decidimos quedarnos un poquito más tarde, porque los chicos ya habían venido anteriormente y pues ellos sí lograron verlo, ¿verdad? Pero yo no, entonces siempre ha sido como un sueño frustrado. Y ahorita que se dio la oportunidad, pues voy a lograr mi sueño ideal. Entonces, acá podemos ver que ya está pronto el solito. Miren, ahí van las aves. Amigos, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y también en Facebook. Y no olviden suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho, para que no se pierdan ningún video de los que estaremos subiendo próximamente.